Hola chicos, hoy os traigo al canal un reloj de la marca Holums, un reloj que nos ha acompañado a lo largo de muchos años en el canal y que merece un revisado. Ahora que es verano y que podemos presentar un contenido más ligero e intentando que sea entretenido, simplemente anecdótico, curioso, y esta es una de estas marcas que surgieron hace 7, 8, 10 años, la marca Holums. Esta marca todavía se encuentra en AliExpress. Eran relojes que estaban en un punto intermedio, como siempre he dicho, entre las marcas que ya empezaron a costar 50 euros, las marcas que intentaban dar el salto y se hicieron con mucho mercado y molestando a mucha gente dentro del mundo de los relojes, porque ya les iban colocando calibres de calidad, calibres japoneses, automáticos, por ejemplo, calibres de cronomillota, este tipo de cosas. Holum se quedó en ese punto intermedio de relojes que iban desde los 20 a los 50 euros. Sus modelos de más nivel nunca subieron de los 60 euros, más o menos. Hay algunos revisados en YouTube. Holums es una marca que, bueno, como todas estas, que a lo mejor no es ni marca, como mucha gente dice, pero que todavía la podéis comprar, porque yo creo que son restos de stock de entonces. Tenéis este modelo automático, solamente queda un modelo en concreto que es con la pulsera de acero inoxidable y la esfera blanca, solamente existe ese ya a la venta, por tanto esto ya no se fabrica desde hace bastantes años y cuesta unos 35 euros, pero este modelo también lo tenéis en cuarzo, cuesta unos 19 euros y sería con un calibre japonés, eso indican ellos. Es la típica marca que miente muchísimo respecto a la declaración, la manera en que intentaban vender los relojes, porque no deja de ser un producto chino, pero de inspiración clásica, con muchos detalles en la caja y en la esfera del reloj que tienden al engaño y a declaración de materiales que no son reales. Pero bueno, una persona con un poco de ojo sabe que no te pueden dar acero inoxidable en un reloj que costaba como este 17 euros. Además, es que se ve, pero la calidad es más que correcta, es una buena aleación. Y es en concreto que vale 35 euros, que parece igual, habría que verlo porque es con pulsera de metal y a lo mejor es de una construcción posterior. Y ese sí es en acero inoxidable, pero vais a ver que esto no es acero inoxidable. Pues esta es la caja del producto. Y ahí veis, olvidados de todo esto, desde 1899. Y ahí tenéis más o menos la presentación, como nos vino este reloj. Una minimalista presentación. Levantamos esta espuma y ahí está el reloj. Y aquí tenéis este reloj de la marca Holums, reloj de vestir, reloj elegante. Se podría considerar el bambino chino súper económico. Por lo menos entonces, cuando costaba 17 euros, este calibre automático, un calibre personalizado por la marca, no sabemos qué calibre, luego os lo voy a enseñar. Pero bueno, es un reloj que en su momento estaba muy bien y que esa unidad que podéis comprar quizá pueda ser interesante para vosotros. 35 euros, dado el tiempo que ha durado y el buen estado en el que se mantiene, no me parece un precio realmente prohibitivo para nadie. Sería una compra razonable. Seguramente en comentarios habrá gente que diga que son buenos relojes y que han tenido esta unidad, compañeros del canal, este en concreto, y que les ha gustado mucho. Pues nada, chicos, este es el modelo en concreto, un modelo muy elegante, muy pequeñito colocado en la muñeca, son 40 milímetros, pero realmente representa unos 38 colocado en la muñeca, lo vais a ver después. Quedaros al final del vídeo que va a haber una sorpresa en forma de unboxing. Pues nada, chicos, dentro vídeo. Bueno, pues vamos con las características técnicas de este reloj Holums 1899. Caja de aleación de 41 milímetros, el espesor son 11 milímetros. El peso del reloj son solo 75 gramos, es un reloj muy, muy ligero. La pulsera es de piel sintética, bastante flexible, de 22 milímetros. La hebilla es de metal, es un reloj muy cómodo colocado en la muñeca. Tenemos una corona tallada incluso con el detalle del símbolo de la marca.
Es un dial en negro con números romanos e índices aplicados. Las agujas son del tipo dolfín, quiere decir delfín. A las 3 tenemos un calendario completo, día de la semana y día del mes que vienen marcado en dorado. Los detalles de todo el reloj van en dorado, al igual que el bisel fijo con efecto espejo. Hay puntos de lumen en el exterior del dial y en las agujas. La tapa trasera es roscada de exposición con un calibre automático. El péndulo del reloj viene personalizado por la marca. Es un calibre desconocido con remonte manual y parada de segundero. El reloj es resistente a 5 atmósferas. El cristal es mineral y el zafiro es inexistente, por mucho que lo coloquen en el dial del reloj. Esa inscripción. El reloj tiene una condición rara, se sale la tija por completo, la vuelves a meter y es como si no hubiese pasado nada. Nunca se acaba de romper. La precisión siempre fue muy buena. Aún se vende una unidad con pulsera de metal por alrededor de 35 euros. Este en concreto me costó hace muchos años, 6 o 7 años, o 8, 17 euros. Tenéis este mismo reloj por 19 euros más o menos en AliExpress. Buscadlo si estáis interesados, pero de cuarzo con un calibre japonés. Pues vamos con el revisado de este reloj con un amigo después de haber dado las características técnicas. Es un reloj que realmente es muy ligero, como he dicho. Es muy elegante, un reloj de vestir. Como veis, el color negro es el principal detalle del reloj. El reloj tiene también detalles en color dorado, lo que serían números romanos e índices aplicados. Tenemos un calendario colocado a las 3 que viene marcado, calendario con el día de la semana y el día del mes. Las agujas son del tipo dolfín, tienen algo de lumen, luego os lo voy a enseñar. Tenemos puntos de lumen, como podéis ver, en las extremidades de lo que es este dial tan bonito en color negro. Olvidaros de todo esto de zafiro, que aquí no hay ninguna parte que sea de zafiro. Tenemos un bisel, como podéis ver, un bisel muy, vamos a decir, sensación brillosa, pulido, vamos a decir, pero en la caja del reloj son unos 40 milímetros, pero en aleación, esto no es acero inoxidable. En ese modelo declaran acero inoxidable, este ya no existe, y el modelo de cuarzo declaran acero inoxidable, y a mí me parece exactamente igual a este reloj. Es una aleación ligera y muy bien construida, ya veis que viene envejecido. Tenemos una corona tallada y además una corona, como veis, que viene con el símbolo de la marca, y ahí lo podéis ver, que es un reloj muy bien construido. Qué bonitos los postes, pero vamos, que no deja de ser una aleación. A ver, ahora, la pulsera. Tenemos una pulsera de 22 milímetros, de una piel más o menos sintética, una pulsera muy cómoda, una pulsera, como podéis ver, bastante flexible, adecuada al valor del reloj. Pues eso, entre 20 y 30 euros, el valor real de este reloj. Yo lo compré súper barato, pero pagar 35 euros tampoco me parece nada del otro mundo. Súper caro por este reloj, que ha demostrado su solvencia a lo largo de los años. Tenemos un calibre desconocido que viene personalizado por la marca, muy bonito. Viene el calibre en forma de exposición y además es roscada la parte trasera. Podremos acceder a lo que es el interior del movimiento, pues si tenemos que ajustar algún parámetro del reloj. Ahí lo podéis ver, ahí es donde se ve que esto es una aleación, pero una aleación bastante bien construida. Vamos a ver lo que es la precisión del reloj. Es una precisión buena, siempre me ha parecido una precisión buena la de este reloj, y lo llevo puesto en hora más de 24 horas y no ha perdido prácticamente nada de tiempo. Ahí veis la sensibilidad extrema que tiene el péndulo del reloj, que está personalizado. Bueno, pues me voy a colocar el reloj para que veáis cómo queda en la muñeca. Aquí veis cómo queda en la muñeca, más o menos, aunque digan 41 milímetros, 40 milímetros, equivale a un reloj más o menos de unos 38 milímetros, como sería el Orient Bambino, un reloj muy económico, que la verdad es que se parece mucho a ese modelo. Ahí veis cómo queda, mi muñeca es de 17 centímetros, y la verdad es que te olvidas del peso y te olvidas de que llevas un reloj, y además es un reloj que combinaría muy bien con ropa de vestir y para ir a cualquier circunstancia más o menos formal. Ahí lo tenéis.
Continuamos, ahí veis más o menos la corona, reloj resistente a 50 metros, 5 atmósferas, ahí veis, la cerramos y la sacamos. Ahí le veis que tiene dos posiciones. Esta sensación de al tener dos posiciones me ha pasado a lo largo de muchas veces a lo largo de estos años, que acabas sacando lo que es la tija, la vuelves a colocar y nunca se desajustan las agujas y el reloj vuelve a funcionar como si fuese el primer día. Eso a lo mejor es por tenerle muchísimo tiempo sin uso y no entender el movimiento este doble del doble toque que tiene la salida de la tija de este reloj. Y vamos a cuadrarlo a las 12 para que lo veáis. Las agujas son del tipo delfín, ahí las veis. Y ahí lo tenemos cuadrado a las 12 y fijaos las veces, que te digo por lo menos 7 o 8 veces que se me ha salido la tija y no se ha desajustado. En un punto intermedio moveríamos lo que es el fechador del reloj. Ahí lo estáis viendo. En la dirección contraria nos cambiaría lo que es el calendario, el día de la semana. Ahí lo tenéis. Es un reloj automático, bastaría con agitar lo que es el reloj. Pero bueno, ahí lo veis, sería simplemente agitar. Ahí lo veis, pero es un reloj que sí que tiene remonte manual. Os lo voy a demostrar. Ahí lo veis. Más o menos el sonido del remonte manual de este reloj. Ahí lo veis. Y ahora os voy a demostrar que este reloj tiene parada de segundero. Ahí lo habéis visto, parada de segundero. No tiréis demasiado porque las sensaciones son un poco raras y acabaríais sacando la tija. Cerramos y ahí veis la parada del segundero. Pues este reloj, pues a mí me recuerda a relojes, por ejemplo, de la marca Ailan, de la marca Jaeger, más a relojes de la marca Ailan. Probablemente sean los mismos los fabricantes o los relojes más altos de Jaeger. Luego os voy a enseñar un par de relojes de esas marcas. Pues os voy a enseñar el lumen del reloj. Pues ahí tenéis el lumen del reloj, lumen en algunos índices aplicados en la parte exterior del dial y en las agujas tipo Dolphin. Ahí lo veis. No está mal para ser un reloj económico. Pues vamos con la última parte del vídeo, o una de las últimas partes del vídeo, porque luego os voy a colocar el unboxing, pero bueno, vamos a rematar lo que es este vídeo. Aquí tenéis este reloj de la marca Jaeger. La marca Jaeger jugaba más o menos en esa misma liga que Holluns, aunque tenía modelos más bajos de gama. Holluns tenía una pretensión un poquito más alta. Pero este es uno de los buenos de Jaeger, o uno de los, probablemente el mejor que ha fabricado nunca, a corazón abierto. Aquí veis que son aleaciones, unas aleaciones que han envejecido bastante bien. Siempre han tenido buena fama dentro de los que realmente compramos esos relojes, y la mayoría son unos supervivientes, los relojes de Jaeger. Aquí veis la parte trasera del reloj, y ahí veis el calibre, que es un poquito distinto a los más básicos de la marca Jaeger, que os he enseñado en el canal. Este es un reloj que donó un amigo al canal y que ha tenido su uso, pero ya veis qué bonito es este Jaeger y se empareja con diseños muy similares de la marca Ailan, que tiene este mismo modelo vendiéndose. Os voy a enseñar un reloj de la marca Ailan. La marca Ailan está aquí en almacenes españoles, se están vendiendo baratos, están muy asequibles, muy fáciles de conseguir, los vas a tener muy deprisa y alrededor entre 30 y 50 euros, por eso mantienen esos precios tan bajos. Este es un reloj con estética de piloto, ahí con le han colocado un detalle así como para darle un toque clásico el día y la noche, que no le pega mucho, es lo que hacen los chinos, por ejemplo. Y aquí ya creo que probablemente esto sí que sea acero inoxidable el que maneja esta marca, ahí lo podéis ver. Las otras no son acero inoxidable, y ahí veis el calibre, ahí veis que Ailan y esta marca Holluns podrían hacer hasta los mismos y usar los mismos calibres porque parecen prácticamente iguales, los dos personalizados por la marca. Pues esta es la marca Ailan.
Conclusiones, reloj pequeño, reloj muy elegante, bien construido, con un calibre que ha demostrado ser solvente y un reloj que puede ser un recurso para no tener, para los que os gustan los relojes clásicos, no queréis compraros el Orient Bambino porque cada vez cuesta más dinero, y un reloj para ponerse en ocasiones determinadas de relativa elegancia puede cumplir sobradamente. A mí me ha cumplido a lo largo de todos estos años. Pues nada, chicos, aquí termina lo que es el revisado de este reloj, que se lo merecía después de tantos años, y va a empezar el unboxing de ese producto que os quería enseñar, dedicado a los más fieles del canal. Pues aquí tenemos el reloj, un reloj de una marca que se llama Boamigo, no hay revisados en español. Me pareció interesante porque tiene muy buenos comentarios de ser un reloj analógico digital, que puede parecerse en muchos casos a los relojes SMEI analógicos digitales construidos en aleación de zinc. He comprado ese tan famoso que sale en AliExpress y que están recomendando a todas horas para hacerle la comparación también con este reloj. Y ese otro me ha costado 11 euros, este me ha costado 15 euros. Me gustó mucho el detalle y los buenísimos comentarios que tenía en YouTube. Esto viene fuera de AliExpress Choice, así que vais a tener que esperar unos 10 días. No ha tardado más de 10 días a través de un PQ de correos. Fíjate que si son tacaños esta gente, que le dije al chino, ¿podías mandarme la caja? Y dejo el link para que podáis vender unos cuantos relojes, y el hombre me lo ha mandado sin caja, así que no va a tener el link tampoco de compra. Así es como os va a venir presentado el reloj. No viene, viene sin caja, porque con caja eran 2 o 3 euros más. Y aquí veis la presentación del reloj. Es simplemente una bolsa muy resistente, ahí lo podéis ver, y el manual de instrucciones. Lo vamos a abrir. Y lo sacamos aquí en directo para que veáis cómo es el reloj. Vamos a ver si esto quiere enfocar. Y este es el reloj. Hay un reloj analógico digital muy sólido. Ahí veis que viene todavía colocado para que no se active. Es un reloj de una aleación brillosa. Ahí lo podéis ver, pero es un reloj bastante sólido. Ahí veis un bisel fijo. Se ve bastante bien. Ya empezamos por ahí lo que es el dial digital en negativo de reloj. Tiene una bonita animación y unas agujas ahí esqueletizadas, los botones del reloj, la corona. Y bueno, vamos a quitarle los plásticos y lo enseñamos en su máxima integridad. El reloj, pues nos colocan un manual más o menos genérico dedicado al reloj, totalmente en inglés. Ahí lo podéis ver, y más o menos todo en inglés. No creo que sea muy difícil lo que es la colocación de lo digital en este reloj, porque lo que es lo analógico simplemente con una corona. Pues nada, ya le hemos quitado los plásticos, ahí lo podéis ver, le vamos a quitar esta parte, le vamos a ver si se pone en movimiento, ahí lo veis ya funcionando, lo que es el mecanismo analógico. Muy sólida la pulsera, es una aleación relativamente sólida, porque tampoco puede ser súper sólida, pero es un reloj muy sólido. Opinaban eso y la verdad es que no nos han engañado. Abrimos cierre de seguridad con doble pulsador. Lo abrimos, la tapa trasera es una tapa lógica, tapa trasera lógicamente a presión. El nombre puede resultar hasta ridículo, pero bueno, ahí veis el número del modelo F549. Ahí lo podéis ver. Vamos a cerrar lo que es el reloj. Habrá que sacarle los eslabones y para poder descubrir en todo su esplendor cómo es este reloj. Me lo voy a colocar un poquito para que veáis cómo queda colocado en la muñeca. Aquí lo veis colocado en la muñeca, me sobran muchísimos eslabones y la verdad es que es un reloj muy pesado, muy sólido, muy deportivo. Y ahora os voy a enseñar más o menos el movimiento de las funciones digitales, así muy por encima. El botón de arriba es la luz. Y a ver qué nos sale por aquí. A ver, ahí veis el crono, bonita la animación, la verdad. Esto es todo por instinto, recién sacado de lo que es el embalaje. Preciosa la animación, apagamos, reseteamos. ¿Qué más tenemos? Doble huso horario. El crono, ahí lo veis.
Y ahí tenéis la alarma. Creo que he dado dos veces al crono, porque creo que esto no tiene cuenta regresiva. Ahí veis la alarma del reloj. Bueno, esto hay que estudiarlo, no sé ni lo que es. Lo mismo es el doble huso horario, seguramente para colocarlo en hora. Tengo que estudiarlo y a ver las agujas del reloj. Ahí lo veis. Pues no está mal la presión de agujas. Siempre digo lo mismo, pero en este caso es verdad. Para nada bailan las agujas, como mucha gente se piensa de estos relojes. Lo vamos a cuadrar a las 12 y ahí lo tenéis. Es un reloj deportivo bien construido, no me parece una mala apuesta y mucha gente puede a lo mejor necesitar simplemente esto, un reloj deportivo muy resistente y que tenga pues las funciones digitales que a mí la verdad este reloj me podría ser muy útil. Lógicamente yo tengo cientos y cientos de relojes, pero bueno, lo he comprado para el canal para que veáis que sí existen estas opciones en aleación, relojes pesados bien construidos, y hay gente que todavía apuesta por estos relojes deportivos y relojes así muy llamativos, muy masculinos. Pues nada, chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, de like, comentad lo que queráis. Vamos a despedir el vídeo. Os doy las gracias y nos vemos próximamente. Un saludo, amigos.